tal? Soy Pepe Ochoa, les doy la más cordial bienvenida a este programa con sabor jarocho que estamos transmitiendo a todo el estado de Veracruz a través de nuestra señal, que es la señal de TV Más, la televisión de todos los veracruzanos. Y lo hacemos desde aquí, el Instituto Culinario Américas, y hoy lo estamos haciendo con el chef pastelero, el maestro de aquí, de este instituto, que sí, ya lo conocen, el chef Cristian. Bienvenido, gracias, chef. Gracias. ¿Sí? Y ¿qué nos vas a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer lo que es una capirotada, que es un, bueno, aquí en México es un postre dulce que se consume normalmente en semana de en cuaresma, perdón. Este postre es a base de pan, por ejemplo, en Guadalajara se consume con el virote. Este postre lo podemos utilizar, bueno, lo podemos hacer con cualquier tipo de pan. Puede ser pan blanco, puede ser bolillo, puede ser baguette. Con cualquier tipo de pan dulce también lo podemos hacer. O inclusive podemos hacer nuestro propio pan. Bueno, lo que vamos a hacer, yo voy a hacer, en este caso voy a hacer un pan de naranja. Pero es claro, lo que hoy tenemos es la versión de chef Cristian. Exactamente. Sí, pero en realidad lo que tenemos es un postre emblemático de nuestra cocina. De nuestra cocina. La cocina mexicana. Y vamos a poner aquí el piloncillo. El agua ya está esperándolo. ¿Y qué tanto de canela, chef? Toda esa está bien, chef. ¿Toda esa? Sí, porque tengo mucho. Y vi que le pusiste aquí dos clavos de olor. Van los clavos, aquí están los clavos. ¿Sí? El jarabe de piloncillo, que es Eso es. Eso también es algo obligatorio que tiene que llevar nuestra capirotada. Y yo voy a rallar el queso para este postre. El queso puede utilizar cualquier otro tipo de queso. Bueno, me gustaría mencionar, chef, que esta capirotada viene siendo un platillo típico de España. Este platillo siempre ha sido en capas, pero antes en España lo hacían con un revuelto de huevo, con leche, lo sazonaban y le agregaban finas hierbas y ya hacían una capa y la segunda capa era de puras carnes. Era pues, como un plato salado. Era un plato salado, pero era en capas. Y bueno, es que así sucede con la gastronomía y sus historias, ¿no? Es un plato que llegó a México. Que llegó a México. Y ya en el Bajío, pues se convirtió en un postre que es muy, muy nuestro y que a mí me parece recordar, y que creo no estar equivocado por las colindancias que hay entre Jalisco y Michoacán, que le ponían queso de cotija. ¿Ah? Queso cotija. ¿Sí? En Guadalajara hay un queso que le llaman queso de mesa, que es un queso duro, que lo rayan y se funde muy bien y es muy rico también. Pero sí, es un queso que lo comes al momento así, sin nada, y probablemente es un sabor muy fuerte. Pero ya que lo combinas con otro tipo de ingredientes, sabe muy, muy rico. Un queso de michoacano. Chef. Bueno, chef, ahorita lo que sigue, nuestra masa tiene que reposar por lo menos 30 minutos. Ajá. Aquí por cuestión de tiempo ya lo vamos a estirar. Entonces estiramos nuestra masa. Agregamos harina de la charola y la vamos a dejar lo más delgada que se pueda. ¿Cómo le llamas a este pan, chef? Este es pan de naranja. Pan de naranja. Pan de naranja. Este es un pan muy, muy suave. Muy, muy suave. Entonces, cuando lo dejas dorado, por dentro está súper suave y por fuera está súper crujiente. Entonces, por eso me gusta este tipo de masas. Pero bueno, esta es una propuesta tuya. Sí, es una propuesta a mía. Partir de ese plato emblemático que es la, sí, la, ya la como capirotada. Como ¿no? decíamos antes, podemos utilizar, pues aquí no podemos conseguir el virote, porque no lo hacen aquí, pero podemos utilizar lo que es el bolillo, que es parecido.
Ya nada más lo rebanan y lo doran. De esa calidad es el virote. Sí, de ese. No es como el mamón, ¿no? No, ese es bizcocho, ese es un pan de aire. Ajá. Este es una masa, es masa trabajable. Entonces está. Ese tipo de masa es la que podemos utilizar para. El mamón es el pan que se convierte en marquesote. Ajá. ¿Sí? Es el que utilizan para los pasteles. Sí. Entonces aquí ya está nuestra masa, ya está delgada. Aquí tenemos que dejar fermentar por lo menos 30 minutos o 15 minutos de reposo. Se mete a hornear y se saca hasta que quede bien dorado. ¿Más o menos en cuánto tiempo? Se cose en 15, 20 minutos. ¿A qué temperatura? A 180, 20, que pasen 20 minutos, le damos la vuelta. ¿Ah, sí? Partimos, le damos la vuelta para que quede bien dorado de las dos partes. Entonces ya otros 20 minutos queda bien dorado y lo sacamos. Y ya cortamos en cubitos o en cuadros. Entonces, bueno, pero me imagino que a estas alturas, pues tú ya tienes uno. Sí, yo ya tengo, ¿verdad? Ya tengo uno. Y aquí esto sigue hirviendo. Sí, aquí tenemos que esperar que... ¿Quieres que tome más cuerpo? Más cuerpo, ¿eh? Que tenga más. Piloncillo. Canela y dos clavos. Y dos clavos. También hay gente que le pone jugo de naranja. O ralladura de naranja. O la piel de la naranja. Piel de naranja también. Inclusive también piel de limón, que también le da otro sabor muy, muy rico. Y yo precisamente por eso, porque bueno, para mí la naranja combina muy bien con el piloncillo, con la canela, con el clavo. Entonces por eso preferí hacer un pan de naranja. Bueno, sí. A la hora de terminar la capirotada sí tienen sus sabores, naranja, lo que es el piloncillo. Entonces aquí ya está nuestra masa, ahora la voy a llevar al horno. Al horno. Entonces ahí te regreso. Y aquí seguimos con esta miel que tiene que agarrar cuerpo. Él nos dirá en qué momento lo retiramos del fuego, pero de momento pues yo aquí cuidando el postre. Bueno, ahora el chef Cristian nos va a platicar qué pasó con todo esto que ahora quedó así. Bueno, aquí estiramos la masa, la metimos al horno. Aquí ya lo que yo quiero es que dore más nuestro pan. Antes de que dore, yo lo saco para poderlo partir y darle la vuelta para que se dore más parejo y más rápido. Entonces corto antes de que se dore, ¿por qué? Porque si se me dora demasiado, a la hora de partir... Se me va a poder romper y no voy a poder obtener las... Pero de todos modos está... Sí, ya está firme. Ya está firme, ya está dorando. Por eso es precisamente por lo que hago. Y aquí está. Eso hace que aguante el líquido, porque me imagino que eso se va a meter en... Se va a bañar con el piloncillo. Claro, ¿no? Entonces esa firmeza de la costra hace que resista, porque además por dentro está suavecito. Está suavecito. ¿No? Bueno, allá en Guadalajara muchos lo consumen muy, muy suave el pan. Lo mojan, lo remojan y lo meten a hornear, entonces queda muy, muy suave. Queda casi como una sopa de capirotada. Ya depende del gusto de las personas, ¿no? Bueno, a mí me gusta más que esté crujiente y suave por dentro, que esté crujiente y suave. Entonces ahí tienes dos texturas. Entonces aquí vamos a partir así. ¿Esto cómo va, chef? Bueno, esto ya casi se va a ver que espesa un poquito más. Ok. Y ya le agregamos lo que es nuestra crema. Aquí ya termino de cortar y volvemos a meter al horno. Ya nada más que dore un poco más. Ah, ¿ya cortado? Sí, ya cortado para que no se nos... Porque ya vea que aquí estaba dorando, entonces ya se nos está rompiendo. Entonces para evitar esto ya hay que cortarlo antes de que dore. Y vamos. Los cortes pueden ser... Muy rico. Uniformes.
El toque de naranja que el tiene. El toque de naranja, entonces con el piloncillo y con la canela. Y el queso. Excelente sabor. Entonces aquí ya lo vamos a llevar al horno. Voy. Y aquí esperamos. Sí, aquí esperamos. Todavía. Un comentario, perdón, sobre el pan. El pan lo pueden, ya sea lo pueden hornear, que dore, lo pueden freír con aceite, lo pueden freír con mantequilla o viceversa, pueden freír con aceite y mantequilla. O solamente lo pueden asar, nada más. Cuando ya está, cuando hecho, ya está hecho, como lo que vimos aquí. Lo que vimos aquí. ¿Ah? Si no lo quieren dorar en el horno, lo pueden sacar, lo pueden rebanar antes de que dore y ya lo pueden dorar en el sartén, en una plancha. Eso ya depende. Sin hacerlo torrejas. Sí, sin hacerlo torrejas. Eso depende ya de cada quien, de su gusto, de cómo quieran su capirotada. Bueno, ahí ya está listo, chef. Ya le podemos integrar la. Le ponemos. Eso es que. Ajá, crema evaporada. Es leche evaporada. Leche evaporada. Leche evaporada. Es decir, que es leche que por algún método se puso a hervir y hervir y hervir. Y se evaporó gran parte del líquido, por eso se llama así. ¿Sí? Le vamos a poner el piloncillo también. Vean, el jarabe de piloncillo en vez de agua. También hay mucha gente que lo hace con leche, en vez de agua lo hacen con leche. Ya estamos aquí y el chef Cristian está listo para montar el plato, ¿verdad? Listos, entonces ya tenemos nuestro pan. Aquí ya lo sacamos del horno. Ahora vamos a Está bien sabroso el este pan, ya lo probé. Ahora vamos a hacer una capa. Como una camita. Hay un plato de nosotros, cuenqueños, que se llama sopa borracha. Ahorita me acordé con eso que empieza a montar aquí el chef. Un plato muy de la ribera del Papaloapan. Bueno, ya tenemos nuestra primera capa y ahora vamos a bañar con el piloncillo. Gracias. Con el piloncillo. Esto preferible es colarlo antes de usarlo, pero aquí ya. Bueno, pero si uno se encuentra ahí con los tropiezos de. Sí. Pues, ¿qué es? La canela, la canela, ¿no? Bueno, aquí ya bañamos. Bueno, a lo mejor el clavo sí hay que sacarlo, ¿no? Porque si lo muerdes, ¿no? Entonces aquí ya tenemos. Digo todo esto sin eufemismo, el líquido, claro. ¿Eh? Ponemos las pasitas. Pasitas. Aquí ya se sirve la pasa ya deshuesada y picada. Sirve la pasa. Cacahuate ya pelado. Tritura, bueno, más bien troceado y tostado. Bueno, la uva pasa y la sirve la pasa, pues dicen, su origen español, pero ya el cacahuate, pues es mexicano. Es nuestro, ¿no? Es nuez. Es entera, ya me la trocé. Y coco rallado. El coco rallado puede ser opcional. Si le quieren poner, si no le quieren poner. Hacemos esta primera capa. Vamos a hacer dos capas. Hasta el final. Hasta el final. Entonces ya esa es la primera capa. Vamos a poner la segunda capa. Cuando ya esté terminado, lo puede meter al horno. Se tapa con papel aluminio y lo meten a hornear. Aquí ya está. Ya voy. Bueno, pues si no sabían qué significa capirotada, viene de un sombrero que se llama capirote, que es un sombrero que usaban los unos tipos monjes de España para estos tiempos de Semana Santa. Es como hacen rituales. Es picudo, un cono, ¿no? Un cono. ¿Eh? Entonces, de ahí viene la palabra capirotada. Del sombrero capirote. Entonces, a ver, ¿se puede quedar así? Así o se puede quedar. O se puede hornear. O se puede hornear. Los dos, las dos maneras, ya depende. Es válido. Es válido, ¿no? De las dos pero, maneras. Pero, o sea, lo horneamos.
¿O lo dejamos así? En cualquier caso, ¿es caliente o es frío o de las dos formas? De las dos formas. La capirotada pueden degustarlo como quieran. Puede ser saliendo del horno, lo pueden comer así directamente caliente, o pueden dejarlo enfriar y se puede comer frío también. Aquí a mí me gusta más así. Una vez que termine de montar, me gusta que esté entre tibio. Y el pan absorbe. El pan absorbe lo que es el jarabe del piloncillo. No, hombre, imagínense allá, en Tierra Blanca, con ese calor y este aporte de calorías, no, pues uno estaba como tren, ¿eh? Digo como tren porque pues nosotros crecimos ahí al pie del ferrocarril. Y al final, digamos, el queso pueden utilizar cualquier tipo de queso. Muchos utilizan también el queso manchego, que lo funden en el horno y queda aún más rico. Queso cotija también. Que es un contraste muy sabroso, muy interesante, de lo dulce con el queso cotija. Bueno, aquí ya está. Aquí ya podemos poner aluminio, lo podemos meter al horno a 200 grados durante 15 minutos nada más, 15 o 20 minutos. Entonces nuestro pan se va a suavizar aún más. Ajá, y ya luego cortas. Ya lo cortas y ya. Entonces aquí voy a meter uno personal, uno y, para... Y se le puede bañar ya no, ¿verdad? Porque se estropea el... Pues también es a su gusto, también si lo quiere con más piloncillo también lo puede bañar aún más. Thank you.
está la capirotada. Muchas gracias, chef, por hacernos este postre, que ustedes abran un libro, un buen libro de cocina mexicana, y siempre en la sección de postres tiene que estar la capirotada, sí, chef. Sí, eso no debe, no debe faltar. Es un plato muy, muy nuestro, que si bien es cierto, como tú lo has, remarcabas, que es de origen español, pues sí tenemos muchos platos, pues vinieron, sí, y con toda su información y con la que había aquí de nosotros, las informaciones gastronómicas, se mezclaron, y en el caso de este postre, pues encontraron todos estos y salió la capirotada. Sí. Muchísimas gracias, chef. Y el chef todavía va a estar pronto con nosotros con otro plato del occidente mexicano. No voy a decir el nombre, ¿eh? Estén pendientes. Nos esperamos en el próximo programa con Sabor Jarocho, aquí en TV Más y desde el Instituto Culinario Américas, en el próximo programa.